Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Pie del Campo. Hoy comenzaremos hablando del presupuesto del Ministerio de Agricultura, unas cuentas que apenas varían con respecto al año pasado y que se olvidan del regadío leonés. Además, esta semana Asaja ha reivindicado como motor del medio rural al sector ganadero en el día de su patrón, San Antón. Y la actividad agronómica se ha centrado esta semana en labores de mantenimiento en la maquinaria y las instalaciones. Todo esto es lo que trataremos en el programa que ahora comienza. A Pie del Campo, bienvenidos. Esta semana se han presentado los presupuestos generales del Estado. En agricultura suben un 0,7% respecto a los del año anterior, una subida que se ciñe a un incremento en la partida destinada a ayudas, pero que se olvida del regadío leonés. Los presupuestos del Ministerio de Agricultura suben un 0,7% respecto a los del año anterior y la subida se ciñe a un incremento en la partida destinada a subvencionar los seguros agrarios para compensar la mayor demanda en hectáreas aseguradas y en volumen de las primas. El sector ha criticado el escaso esfuerzo inversor del departamento que dirige Luis Planas, lo que es más patente en provincias como León, donde se retroceden los planes de modernización de regadíos, así como en los ambiciosos proyectos de desarrollar los nuevos regadíos de pañuelos vinculados al embalse de Riaño. Las partidas más significativas del Ministerio de Agricultura son fondos que provienen de la Unión Europea, algunos de los cuales, los del desarrollo rural, se cofinancian por parte del Estado y de las comunidades autónomas. La falta de fondos del Estado para acometer estas líneas de apoyo al sector de los programas de desarrollo rural van a llevar a un retraso en la ejecución que legalmente puede ser de hasta 3 años. De esta forma, la única actuación relevante que tiene el Estado para con la agricultura y la ganadería leonesa es la financiación de los seguros agrarios y ganaderos. Las organizaciones agrarias esperan que este proyecto de presupuesto se corrija en la tramitación parlamentaria y, en su defecto, que no se apruebe ni se obligue a la prórroga de los anteriores. No obstante, el Gobierno tiene recursos para hacer modificaciones y aprobar nuevos proyectos si hay voluntad política para ello. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 187 euros la tonelada, la cebada a 180 euros la tonelada, el centeno a 163 euros la tonelada, la avena a 157 euros y el maíz de secadero a 182 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agrícola González, somos una empresa leonesa con más de 50 años de experiencia como distribuidores oficiales de marcas líderes para profesionales y particulares. GEA, Westfalia para ordeño y Husqvarna para bosque y jardín. Disponemos de las últimas novedades en maquinaria con todos los accesorios y repuestos. Taller y servicio técnico de urgencia 24 horas. Centro Tecnológico Agrícola Ganadero Agrovet ofrece los servicios de análisis de alimentos, aguas, plantas y muestras de ganadería y veterinaria. A través de su equipo multidisciplinar, Agrovet te ofrece los servicios de asesoramiento agrícola ganadero, agroalimentario y registros sanitarios, clínica veterinaria y vivero de plantas hortícolas. En nuestro nuevo centro te ofrecemos una amplia variedad en cursos de formación. Agrovet, visítanos en Mansilla Mayor. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tienes seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Thank you.
Este jueves se celebró San Antón, el santo protector de los animales y patrono de los ganaderos. Asaja ha aprovechado esta festividad para reivindicar el sector de la ganadería como motor del medio rural. Con motivo de la celebración el jueves 14 de enero de la festividad de San Antón, santo protector de los animales y patrono de los ganaderos, Asaja subrayó la importancia de un sector que aporta el 50% de la producción final agraria regional, que requiere de muchos sacrificios por parte de los profesionales que se dedican a él, que soporta una gran parte de las inversiones que se hacen en el campo, que genera mano de obra asalariada y que lucha cada día contra infinidad de trabas administrativas. Asaja quiso recordar la reivindicación del sector de recuperar unos precios por leche de oveja y también de vaca que permitan cubrir los costes y un legítimo margen de beneficio. También la organización agraria llamó a una reflexión a quienes desde las ciudades y sin tener intereses directos en el campo se oponen a la implantación de nuevas granjas, descalificándolas por su tamaño o por unas prácticas que, según ellos, perjudican al medio ambiente o al bienestar animal. En este sentido, Asaja recuerda que todos los proyectos que se aprueban cumplen con una legislación vigente que es de las más exigentes del mundo. Asaja ha pedido a las administraciones que se siga avanzando en la sanidad animal, que se apoye a los ganaderos que modernizan sus explotaciones, que se flexibilicen ciertas normas administrativas relacionadas con el medio ambiente y la gestión de las explotaciones, que se controle las poblaciones de lobos y otras especies salvajes, que se identifique el origen de los productos que llegan al consumidor y que se reforme la norma del ibérico para adaptarla a las demandas de productores e industriales. También Asaja pide a la industria agroalimentaria y a la gran distribución que remuneren a los ganaderos con precios justos, que establezcan compromisos a largo plazo y que apuesten por la producción local en vez de por las importaciones. La previsión meteorológica para la próxima semana nos anuncia nieve para el martes y alternancia de nubes y claros el resto de días. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 8 grados de máxima y los 5 bajo cero de mínima. Los meses de invierno, sobre todo este de enero, son meses de menos trabajo que normalmente se suelen dedicar al mantenimiento de la maquinaria y de instalaciones. Es la labor que centra esta semana nuestro bloque de actividad agronómica. Todo agricultor que se precie de buen profesional dedica una parte importante de su tiempo de trabajo al mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria que utiliza en las labores diarias. Este trabajo de mantenimiento de la maquinaria y de instalaciones, como son las naves, se suele dejar para épocas de menor trabajo agrícola, como los meses de invierno y sobre todo este mes de enero. Las habilidades del agricultor para llevar el mantenimiento y parte de las reparaciones de tractores y maquinaria suponen un importante ahorro en la explotación y alarga la vida útil de estos equipos que son tan costosos económicamente. Por esto, en casi todas las explotaciones existe un pequeño taller equipado con las herramientas más útiles para reparar y, sobre todo, sustituir piezas desgastadas por el uso. Lavar la maquinaria cuando se ha usado, así como tenerla perfectamente engrasada y lubricada, forma parte también de esa labor de mantenimiento. Cuando las reparaciones y las labores de mantenimiento no están al alcance del agricultor, por falta de tiempo o por ser técnicamente complejas, se recurre a los talleres de maquinaria o tractores, de los cuales en la provincia de León hay un número importante y con la característica común de muy profesionales. También en esta época se visitan más los talleres para esas reparaciones que no son urgentes y que se han ido posponiendo en épocas de más trabajo. En la provincia de León únicamente de maquinaria automotriz hay un censo de unos 23.000 tractores en uso, 680 cosechadoras de cereal, 51 cosechadoras de forraje, 20 de remolacha, 139 equipos de carga y 3.900 motocultores. Desde hace 3 años se está efectuando la revisión obligatoria de los equipos sulfatadores de más de 5 años, lo que obliga a poner a punto los elementos que se revisan, como es la protección en la toma de fuerza, boquillas de la maquinaria y otros elementos que han de garantizar un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente. Thank you.
mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. El sindicato Comisiones Obreras ha convocado distintas jornadas de huelga en las instalaciones del matadero, sala de despiece y secadero de la empresa Embutidos Rodríguez en el término de Soto de la Vega. El conflicto laboral que ha desembocado en jornadas de huelga puede tener repercusiones negativas para las decenas de granjas porcinas de la provincia y otras de fuera que aprovisionan regularmente de cerdos las necesidades de este importante matadero. Feria de Valladolid ha presentado de forma oficial el certamen Agraria, una feria de maquinaria agrícola que tendrá lugar entre el 30 de enero y el 2 de febrero. Albergará una completa exposición comercial de maquinaria con las más importantes marcas del mercado, servicios a los agricultores y ganaderías, semillas, fitosanitarios o equipamiento. Asaja tendrá en dicho evento un stand para recibir a sus socios y simpatizantes. Las organizaciones agrarias Asaja, Confederación Remolachera, UPA y COAG han decidido de forma conjunta llevar al arbitraje a Azucarera, salvo que retome el acuerdo en vigor y no aplique la anunciada reducción en el precio de la remolacha. El sector reclama que se mantenga el precio pactado, que sumado a las ayudas suponía una remuneración en el entorno de los 42 euros por tonelada de remolacha. Todos los titulares de explotaciones ganaderas, salvo los de bovino y el equino, identificado con microchip, han de comunicar obligatoriamente el censo de animales en la explotación en el registro REGA en la unidad veterinaria que le corresponda. Esta obligación es extensiva también para los corrales domésticos y el no realizarlo conlleva retrasos y penalizaciones en las ayudas de la PAC. El plazo finaliza el 1 de marzo. La comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, ha anunciado la puesta en marcha del proceso legal necesario para iniciar conversaciones con Estados Unidos sobre un futuro acuerdo comercial con el objetivo de eliminar los aranceles a los bienes industriales, pero que no incluiría el sector de la agricultura. Tanto el presidente de Estados Unidos como el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se comprometieron el pasado julio a avanzar hacia una situación de cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices. El presidente de Lúpulos de León, Isidoro Alonso, se reunió con la directora general del Ministerio de Agricultura, Esperanza Orellana, para tratar sobre aspectos relacionados con el cultivo del lúpulo. El representante de los agricultores valoró muy positivamente el trabajo que está realizando el Ministerio y en particular de cara a la publicación de un Real Decreto de Ayudas de Mínimos para la Modernización del Sector que verá la luz próximamente. Y antes de irnos, queremos trasladarles un consejo. Agricultor, la solución a tus desgastes en el repuesto agrícola la encontrarás en Agraira. En enero, descuentos de hasta el 10% en todo el repuesto de la marca Mayoral, en su gama de repuestos de alto rendimiento Agraira Max y en las piezas de tungsteno de la EF Pirenaica. Ya lo sabes, sea cual sea tu marca, en Agraira encontrarás su repuesto antidesgaste. Son distribuidores exclusivos para León de los repuestos de tungsteno de la EF Pirenaica. Repuestos Agraira Max y no te lo pienses más. Ahora sí nos vamos, pero recuerden que en cuestión de 7 días volveremos a estar aquí de nuevo con ustedes a pie del campo. Disfruten de la semana. Adiós.